渋谷に永久設置されることになった芸術家岡本太郎さんの巨大壁画明日の神話が今日公開され、記念のセレモニーが開かれました。どうぞ。今日から一般公開が始まった明日の神話は、原爆が炸裂する瞬間を描いた縦 5.5 メートル、横30メートルの巨大壁画です。Considerado primer artista vanguardista de Japón, Taro Okamoto es uno de los artistas contemporáneos más admirados de su país. Utilizando los colores primarios como la base de su trabajo, fue severamente criticado bajo los parámetros del arte tradicional japonés. Pintor, fotógrafo, escultor, escritor, antropólogo cultural y diseñador, Okamoto desarrolló nuevas formas de expresar la creatividad artística y dejó un importante legado a la generación siguiente. El mural fue encargado en 1967 por el empresario mexicano Manuel Suárez y Suárez, quien, impresionado por el colorido vitalista de Okamoto, imaginó una obra gigantesca del ya entonces famoso artista japonés de 57 años, para el vestíbulo de un proyecto de un gran hotel que fuera símbolo cosmopolita del país en la coyuntura de los Juegos Olímpicos. La obra, de 30 metros de largo y 5,5 de alto, muestra un esqueleto envuelto en llamas, enmarcado por una nube en forma de hongo que simboliza una explosión nuclear. El mito de mañana ha sido comparada con Guernica de Picasso, que ilustra el bombardeo de esta ciudad española en 1937. De manera similar, la obra de Okamoto advierte contra la apatía hacia los horrores de la guerra. En septiembre de 1969, Taro terminó de pintar el mito de mañana y solo le faltaba firmarlo. Taro pensaba que lo haría el día de la inauguración del hotel, pero nunca llegó a esa fecha, puesto que la situación financiera del señor Suárez se complicó y el inmueble pasó a manos de otro dueño. Luego murió el empresario y desapareció el mural. Taro, por su parte, trató de localizar la obra, pero murió en 1996 sin encontrarlo. Entonces su viuda Toshiko siguió la búsqueda y por fin lo localizó en el año 2003, en un depósito de materiales en las afueras de la Ciudad de México. La lluvia y el polvo habían dejado la pintura en pésimas condiciones, y Toshiko inició una campaña para su recuperación, traslado a Japón y restauración. Trabajo que quedó pendiente tras su muerte en el año 2005, y que fue concluido ese mismo año por un grupo de 70 artistas, intelectuales y escritores japoneses, entre los que se destacan el pintor Takashi Murakami, líder de la vanguardia pictórica nipona, y la cantante Yoji Toto. El proceso de restauración requirió de múltiples etapas, con procesos muy delicados, culminando ello en junio del 2006. El mural fue expuesto en público en Tokio en el verano del mismo año. Observando el mural, vemos que en el centro está dispuesto un esqueleto en llamas que atrapa la atención de todos. En el fondo están pintadas nubes proliferantes en forma de hongo, lo que nos da una sensación de horror. Esta composición nos recuerda las tragedias de Hiroshima y Nagasaki. El motivo del mural es indudablemente la explosión nuclear. Con las llamas en un rojo brillante que cubren toda la obra, Taro hizo hincapié en la fuerza abrumadora y exterminadora de la explosión. En la parte inferior, a los pies del esqueleto, dos grupos de personas huyen en busca de socorro, acentuando así el horror que significó la bomba atómica. Sin embargo, Taro no enfoca la angustia de la gente damnificada, puesto que sus figuras son tan diminutas que no se notan en sus rostros expresiones de horror y miedo. Por otra parte, en el extremo izquierdo de la obra, se observan tres personas deformadas, pintadas en colores cálidos, rojo, verde y amarillo. Ellas ya no se muestran oscuras, tristes, rasgo común en las pinturas de tema antinuclear o antiguerra. En cambio, en su figura se nota como una esperanza, y esta esperanza se expresa con toques dinámicos y colores brillantes, característicos de la pintura de Taro. El mural del artista Taro Okamoto, que estuvo perdido en México por poco más de 35 años, tiene desde diciembre de 2008 un lugar definitivo en la estación de metro de Shibuya en Tokio, por donde transita diariamente alrededor de 2.300.000 personas, y ahora es el hogar del mito de mañana, que podrá interactuar con todo aquel que se detenga a observar esta obra maestra.